Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses? Où je vais trouver des roses ici? Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Plague Tale Innocence, capítulo 10, La senda de las rosas. Hemos llegado a la universidad después de haber atravesado, bueno, pues toda la muralla de la ciudad, todas las calles, hasta que hemos llegado hasta este edificio. Pero la Inquisición ya está aquí, así que veremos a ver cómo se desarrolla esto. Hay que seguir los paneles de las rosas, nos ponía ahí arriba. A ver qué tenemos por aquí, un poquito de tela. A ver... Vale, no sé si esta puerta se podrá abrir. Vaya, cerrada. Mal asunto. Salitre, que siempre nos viene bien. A ver, tenemos un camino y otro. Venga, vamos primero por aquí. ¡La Virgen! ¿Se han llevado los libros o qué? A ver, esa puerta no se abre. No hay nada, tío. Nada de nada. Y esto cerrado. Se lo han llevado todos los coleguitas, ¿eh? Pues vaya. Nosotros estábamos precisamente buscando un libro. Y se los han llevado todos. Muy bien. Sí. La senda de las rosas. Vale, pues si es por ahí, vamos a volver atrás, que me he dejado un sitio por ver. Y no me quiero pasar cosas. Por aquí. Mira, ¿ves? Eso es azufre, que tengo un montón. Venga, pero no pasa nada. Hago de esto. Y hago de esto también. Ya me lo puedo llevar. Y el alcohol. Vale, ¿y la puerta? ¿Se puede abrir? Nada. Nada, por ahí tampoco. Imagino que esto tampoco. Nada. Bueno, aquí había solo que venir a coger el alcohol y el azufre, nada más. Vamos por aquí. La senda de las rosas. Ça fait combien de jours qu'on est là? J'ai arrêté de compter. À rester enfermé ici, je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. C'est bientôt fini, va. Alice a ramené un gamin pour ouvrir la dernière porte. Des jours qu'on est là, et c'est le grand inquisiteur lui-même qui vient nous aider. On va en entendre parler. Venga, ese se va, pues tú eres carne de cañón, machote. Abajo. Eso es. Por aquí algo para coger. A ver, aquí detrás, en el hueco. Nada. ¿Qué pasa, Nala? Está Nalita por aquí, chicos. Me voy andando. A ver. No, mejor que no haya ratas, que son muy pesas. Me llevo esto. Vale, tela. Vale, pues por aquí tampoco nada. Mira. Azufre. Vale. A ver, por aquí nada. El carro hay que empujarlo para situarlo en algún sitio y subir encima. Seguramente aquí, que está esa marca. Y así poder acceder ahí dentro. No, ahí dentro no. Eso no me vale para nada. El carro hay que hacer algo con él. Bueno, ahora veremos. Ahora miramos a ver qué pasa con el carro. Porque claro, lo puedo poner ahí y a lo mejor puedo subir por ahí. Sí, efectivamente. Pues ya sabéis dónde hay que poner el carro. Vamos a empujarlo. A ver. Sube.
ver, no sé qué has hecho ahí, Amicia. Vale. Imagino que habrá que ir por aquí porque la puerta principal está cerrada. Al pasar el guardia creo que la ha cerrado. O simplemente para coger esto que hay aquí, que es este cofrecito. Con suministros. A ver. Tengo un montón de azufre, ya lo dejo por perdido. O bueno, algo más. Venga. Así voy a tope de todo. Vale. ¿Dónde está el azufre? Para acá. Vale, ahí está abriendo algo que antes no había visto. Ahora le echamos un vistazo. Espérate, esta puerta, a ver. No, pero no quiero que... Aquí no se pueden abrir las puertas sin que... Ahora ya no puedo abrir la puerta, ¿veis lo que os digo? ¡Qué putada! Alors continue de fouiller et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre. La couverture rouge. Il le cherche aussi. Je dois vérifier. Están buscando el mismo libro que nosotros. Vale, vamos a ir así de momento. Es que no sé si se me va a delatar. Si le tumbo, el otro va a venir echando leches. Vale. ¿Qué? Ça va toujours la fou, c'était bien un fouet. Allez, je dirais que vous êtes bien battu. Ah, toma. Menos mal que tenía eso. Parecía que al alquimista le metió una pedrada, pero no caía. Sí, sí ha caído. Bueno. Digo, yo sé, será algún inocente que le tienen ahí buscando cosas. No, 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 está con ellos. Vale. A ver, me ha dejado algo. Un poco de salitre. Y por aquí algo más. Sí, mira esto. Un montón de azufre tengo. Pour moi, c'est putain de race. Voilà les roses. Je suis sur la bonne voie. Franchement, il va le guarder à son oeil. La prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Le bouquin. Encore une brillante idée d'alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. No sé si, si intento acabar con ese, si ese se va a paviar. Les choses qu'ils font là-bas. Ouais, je préfère pas en parler. Venga, vamos a intentarlo. Quítate el casco, vamos. Fuera. Tengo mucho azufre. Vale. Casi puedo. Si me los quito en medio a los guardias, puedo explorar tranquilamente. Si empiezo a pasar de forma sigilosa, pues no puedo explorar tranquilamente. Cette chose, est-ce qu'elle va finir par recouvrir le monde? Vale, un cordel por aquí. ¿Qué es eso? Vale. Un
Vale, hay un puñado de ratas. Vale. Y voilà. Vale, me llevo pisangues. Vale, voy a tope, ¿no? Pues vamos a fabricar. Ah, el inventario está lleno. A ver. Por ahí puedo continuar. Pero esas ratas están ahí porque hay algo ahí para coger, lo sabéis. Inventario está lleno, está lleno, está lleno, está lleno. No puedo fabricar nada, chicos. Vale, pues lo tengo que dejar. A ver. Ahí brilla algo. Tengo una de estas luminosa. Venga, vamos a dejar que nos coja las ratas. ¡Cogerme, chicas! Eso es. El puñetas. Margarita. La Margarita es un símbolo de inocencia y pureza. Probablemente le deba su fama a la blancura de sus pétalos. Se utilizaba para hacer infusiones con propiedades relajantes y digestivas, y se creía que tenía propiedades curativas. Tanto nobles como plebeyos valoraban mucho el suave sabor a pimienta de sus pétalos en las ensaladas. Bueno. Cuidado que ahora ya no tengo luminosa, ¿eh? Cuidado que ahora no tengo luminosa. Porque me falta un ingrediente que es... el salitre. Bueno. Podría haber utilizado eso también. Haber hecho que salieran de ahí. Pero bueno. Da igual. Puedes hacerlo de varias maneras. Vale. Ahí arriba parece que brilla algo, ¿no? O me ha parecido que brillaba algo. No. Por aquí. De salitre por aquí, por casualidad. Nada. Avance, forgeron. Il y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis Sabès a capturé un que pareil. Un prisonnier. Un prisionero. Peut-être enfin ouvrir cette porte. Cuidado, guardia de los de armadura pesada. Sí, con escudo. Esto sí que hay que pasarlos aquí de forma sigilosa. ¿Cómo les rafon ça? Cuidado. Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Vale. J'ai cru entendre quelqu'un. Je reviens. Sois prudent. Cuidado con las botellas, no las pisemos. Eso es. Y a rien. Calmez-vous. C'est noté. Vale, ahí hay ratas, que las puedo utilizar. Vamos, ratitas. Vamos a lanzar un odoris de estos. Allí, a ver qué pasa. Je passerai pas. Il faut que je fasse sortir les rats de la pièce. Vale. Tengo que sacar las ratas de la habitación. Y tiene que acabar con esos guardias, porque van a ser ellas las que acaben con los guardias. Venga, por ellos. Están las ratas allí, ¿no?
Me vale también. Vale. Vale, genial, ya puedo fabricar esto. Y... uff. Cuidado, que de eso no tenemos. Tranqui, 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 a ver. Venga, vamos a tirar las ratas fuera. Perfecto, rápido. Coge esto rápido. Venga. Eso es. Ahí. Por ahí ya no pasáis. Vale. ¿No tengo pisanguis? Sí, fabrica. Vale. A ver. Aquí no hay nada para coger. Cosillas para coger. Zurri cuero. Esta puerta. Nada. Vale, está todo tranquilo. A ver qué hay aquí. Vale. Mira. Instrumentos. La munición de Yennefer distrae a enemigos cercanos. Chispas mientras sale el recipiente. Luminosa dice: gracias a un recipiente más grueso, adaptado a la onda, ahora Micia puede disparar luminosa sin correr el riesgo de que se rompa. ¿Cuál hago de las dos? Venga, vamos a hacer esta. Pas mal. Pas mal du tout. Venga, por aquí. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénéfant. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Vois ce que je m'inflige pour vous. Vite, les pissanguis. Appelles-tu, mon garçon? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Puedo cogerlo de vista. Por ahí no puedo pasar. Venga, por
vite. A ver, ¿por aquí puedo bajar? ¿No? Por aquí. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épisanguis peut-elle contenir la morsure? Tant que sa foi le lui permet. Bien. Je passe sigiloso. Avec le livre et le gamin de runes, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad ignem. Ad lucem. Oh, bien dit. Avance. Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Les gaillards d'avant cosas. Lo que pasa es que con esta guardia en medio se ha ido ya. Sí, pues venga, vamos a eliminarle. D'accord. ¿Eh? ¿Vos voulez jouer? Eso es. No me falles, ¿eh? No me falles los disparos. Más de salitre todavía. Bueno, vamos a mirar por aquí, a ver. Estudio de una persona desollada. Debido a que las autopsias están prohibidas oficialmente por la Iglesia, el estudio del cuerpo humano sigue aún en sus albores. El Papa Clemente VI, preocupado por la gravedad de la situación, emitió una bula papal que autorizaba a los médicos a diseccionar los cadáveres para entender y combatir mejor la plaga. Por desgracia, muy pocos clérigos lo secundaron, y en consecuencia, la mayoría de diagramas anatómicos provenían del libro de Oriente. Muy bien. Algo más para coger aquí. Vale, aquí veo cositas para coger. Por aquí. Bien. Y hay más también. Genial, salitre. Mira, ya tengo cuatro. Uno de estos nos puede salvar. Uf, ese caballero con la cacho de maza que lleva, ese va a ser un jefe, segurísimo. A ver si por aquí hubiera algo interesante. Vaya, pues nada. Allez au travail. Vous avez ruiné le sol. L'armure lourde. Ah, il doit y avoir un moyen. Y a ver, a este tío como... ¿cómo le tumbo? Allez, bouge-toi. On a besoin de ce livre. Vamos a ver. Intento. Espérate, está. Vale, vale, vale. No lo había visto. Je m'ai quitté, mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Coge lo que puedas. Commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hey, vous là-bas! Garde! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Voilà.
correr y voy a seguir a este. A ver dónde nos lleva. ¿Cómo vamos así? Réfléchis pas. Cours. Un seul cul-de-sac et on est fichu. Vamos a despegar. Il faut qu'on se planque. Non, il faut qu'on les ralentisse. Mira. Ça va suffire, tu crois? On n'a pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. Lo primero es. C'est déjà ça. Ouvrez ça tout de suite! Roderick, j'ai besoin du livre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère, je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Ah, un secondito. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Eh, cuidado que me dejo algo. A ver, dime que está el libro aquí. O por aquí cerca. Wow. Une autre bibliothèque sous la bibliothèque. C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le sanguinicidiné, c'est trop haut. Regarde, là-haut. Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Vale. Vamos a revisar esto. Ça marche. Las manivelas. A ver qué pasa. Intéressant. Les étagères forment une course. À ton chemin jusqu'au livre. A ver, espérate que no le veo bien. Tu m'aiderais avec ça? Je fais ça. A ver, que no sé qué, cuál es. La que se gira. Ah, vale. Si tu veux. Vale. Si suelto. J'ai peut-être parlé trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. Pour moi. Nada, me dice que no hay la china. Nada. No puedo tirar de... Hay que levantar. Maintenant. D'accord. Venga, dale tú solo, a ver si puedes. Sacó el carrito. Vale. T'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids, ça a lâché. Bon, va falloir être très prudent. A ver, porque es que se mueve fatal. Es que tiene un control horrible, de verdad, para verlo, ¿eh? Lo del tema de los carritos, ¿eh? Primero hay que ver dónde hay que colocar el carrito. A ver. Porque eso hay que bajarlo. ¿Vale? Correcto. Dale. A ver qué pasa si le das ahí. Se está levantando esto. Y esa se baja. Vale. Con lo cual el carrito hay que ponerlo ahí, para que yo llegue arriba y yo me vaya desplazando y él me vaya abriendo paso. Venga, coge el carrito. Tráetelo para acá. Yo de verdad que el tema de... Es que recuerdo que hubo otro juego también. El juego en sí tiene un buen control, pero esto de los carros yo no sé por qué lo han hecho así, ¿eh? Sube. Por cierto, hay un hueco ahí. A ver, voy a mirar por si acaso. Oye, mira. Triaca. Triaca. Una decoración hecha con más de 50 ingredientes de origen vegetal, mineral y animal, que requiere más de un año de fermentación para extraer todas sus propiedades. Parece que acelera el desarrollo de las bubas, lo que hace posible eliminar la infección tras realizar una incisión. Pues muy bien. Triaca. Un coleccionable. Y mira, por aquí hay cositas, ¿eh? Una herramienta, vale. No hay nada más, ¿no? Bueno, subamos. Subamos. Primero, como sé que tengo que ir para el otro lado, voy a mirar por aquí, a ver. Je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Roderick, c'est ça? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte? Esto hay que tirarlo. Des sortes de moines.
pas bavard. Mon père a fait les plans, c'était un... Et ahí brilla algo. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veillent sur le Sanguinis Itinera. Vale. Perfecto. Vale, esto imagino que habrá que ponerlo en otro lado, ¿sí o no? A ver. Ese hay que bajarlo. Bueno, espera, voy a subir. Porque si he tirado ese carro es para algo. O para poder subir por ahí, a lo mejor. Bueno, no sé. Venga, sube. Sube. Y sube por aquí. A ver. Necesito que le des. ¿Dónde están los soldados? Dale. Que bouge, Amicia. Dale. Ouais. Vale. Ahora es. Rodrick. Suelta. Bouge, Amicia. Tu gênes. Muévete, me dice. Ah, vale, 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 vale. Hay que poner la otra caja ahí. Vale. Pillado. Pillado. Vale. Porque esa se ha quedado ahí y ahí hay que meter el otro cajón. Que lo tenemos que arrastrar, uff, pues un buen rato lo tenemos que arrastrar, ¿eh? Con el pésimo control que tiene esto. Venga, vamos. ¡Allez, avance! Eso. Te fais pas mal. No, mon frère, je lui dois ça pour tout le temps où j'ai pas été là pour lui. Ouais. Enfin, t'auras du mal à ramener le livre avec un bras en moins. Ahí vale. Eh ben, si ça c'est pas de l'amour. Allez, il faut qu'on en finisse. Venga, repitamos la operación. Sube. Sube. Sube por aquí. Suelta. Bien. Dale a ese. Vale, estupendo. Ahora. Suelta. Vale, aquí ya puedo subir yo. Perfecto. J'y suis presque. Allez, ça fait trop longtemps qu'on est là. Vale, ¿será este el puñetero libro? Le livre. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années. En attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petite idiote, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là! Attrapez-les! Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait.
Venga, sigamos a Rodrigo. ¿Hay algo para coger ahí? Bueno, no hay tiempo. Venga. Ça va être la foire, là, derrière. T'es prête? Oui, j'ai vraiment hâte de quitter ces murs. Je te le fais pas dire. On va chercher les autres, allez! Où ils sont, bordel? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence. Il est question que je perde ce livre. Vale. Voy yo primero, quieto. Comment les choses ont pu dégénérer? On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Patrick, à toi. Ça, c'est pour mon père. Quoi? Oh, tu fais ça souvent? La partie au cuello, un momento, hein. Mais j'y prends goût. Me llevo esto. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Vale, tenemos... Dos guardias. Se ha quedado uno, de escudo. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Vale, hay que distraerle. Ajá. Ahí va. C'était quoi ce vacarme? Il est pour toi. Tu vas me le payer. Buena, buena, buena. Bien joué. J'y suis peut-être allé un peu fort. Vale, queda otro guardia que había por ahí, ¿eh? Mira, un cofrecito de estos que está muy bien. A ver, abre. Lucas, il a mal aux yeux. Piedra de la lectura. Tras siglos de ignorancia, se han multiplicado las teorías sobre cómo funciona nuestra vista. Al principio queríamos que el ojo enviaba rayos que revelaban los objetos que nos rodean, hasta que nos dimos cuenta de que era al contrario. Más tarde se empezaron a encontrar soluciones para los problemas de vista. Un buen ejemplo de ello fue la creación de toscas gafas que mejoraban la vista de cerca. Muy bien. Por aquí no hay nada más. Despacio, ¿eh? Vale, puedo quitarme uno de los dos rápidamente. Ah, j'aime pas rester à deux. Comme ça, on s'en prend un chacun. Ça te dit? Faut bien me faire celui avec le casque. D'accord. C'est juste. Occupe-toi de lui. Toi, t'es fini. Colaboración, se llama eso. Trabajo en equipo. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. Vale. ¿Había algo más? No, vale. Por aquí. Oh, dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Oh, de l'air. Ça sent. La cheminée. Oh. Merde! Oh non! Un incendie! Merde! C'est nous qui avons. Propage! Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur! J'en sais rien, moi! Allez voir! Et donnez l'ordre d'évacuer! Il est en la rata de fond. Tant mieux pour nous! Profitons de ce bazar! Putain, là! Il manquait plus que ça! Les rats, le bouclier! Il est intouchable, Rodrigue! Attends! Quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Extingue llamas. Je peux essayer, mais... Ça va encore essayer. Ahora puedes fabricar extinguis. Mando pulsar R1 para abrir el menú. Perfecto. Fabrica, fabrica, fabrica. Il vale. Suffit de viser le feu. Venga, vamos a extinguir las llamas. ¡Ahí va! Alors... Surtout pour eux. Se lo están comiendo, podemos pasar, ¿no? Espérate, no sé yo, ¿eh? Me pueden coger, ¿eh? A ver si no... Por aquí. Cuidado. Hay un guardia ahí. Espérate. Eso, ven a ver. Están las ratas esperándote, machote. Venga, ven a ver, que te están esperando las ratas, campeón de la vida.
ver. Que no sé si paso, si me van a coger, ¿eh? Vamos a probar, ¿eh? Tous les livres vont brûler. C'est pas ta faute. Pense à ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour se tirer en douce. Vale. Si je les chope, ils vont le payer. Tengo que lanzar el Stingy, ese. Adiós. Solo. Perfecto. On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. Vale. Un pesado, ¿eh? Hey, tu crames, tu crames. Oh, putain, non, non, non. Ça va? Il y a encore du monde dedans. Quieto. Ouais. Mira, ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a tirar una piedrecita ahí. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Ce bruit, ça venait de là-bas. Y un Stingis a la antorcha. Cuando se acerque. No sabes lo que se te viene encima, campeón. ¿Le podemos engañar con un jarrón? Yo creo que no, pero vamos a tirar jarrón ahí. A ver si vas a decir, campeón. No. Mira, ahora. Ahí, le tenía ahí. Lo comen. Bueno, pues nada, voy a traer uno de estos, un Odoris. Te va a encantar. Eso es. Bueno, ¿y cómo no se lo comen, tío? Las ratas a ese. Bueno, cuando se dé la vuelta, le mando a este y fuera. Por él. Termino antes. Je pensais qu'il encaisserait plus que ça. He visto aquí cositas. A ver. Vamos a hacer dos de esos. Uno de estos. Vale. Me llevo esto. Azufre. Alcohol. Bien. Sanguis. Y aquí hay más cositas. Mira, piedras. Roca. Y aquí también hay cosas. ¿Eso qué es? Azufre. Es que me dan un montón de azufre, ¿eh? Un montón. On doit vraiment entrer là-dedans. Oui. Si tu veux respirer, c'est maintenant. Ah, coge aire. Ça chauffe déjà. Quel enfer! Suis-moi. Et fais gaffe à ton livre. Ils sont là. T'occupe pas d'eux. Venga, venga, yo te sigo. Oh, Seigneur. Allez, je te protège d'ici. Allez, allez. Elle, tu m'entends avec toi. Verrouillé. Vamos, abre, Rodri. T'approche pas. Qu'est-ce que tu fais? L'ouvre. Rodri, est-ce que ça va? Cours, on est presque. Mala bestia, el Rodri, este, eh. Allez, par ici.
Regarde, la voilà. Amicia! Vous avez réussi? Attrape! Je te préviens, il sent un peu le brûlé. C'est qui, lui? Roderick. Mais chut. Le Sanguinis Itinera. Ça raconte quoi, ce livre? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre? Moi! Alors à table. On l'a bien mérité. Toi aussi? J'arrive. Bueno, amigos, pues es invierno ya. Como veis, están cayendo las primeras nieves. Oui, ça va. C'est rien. Di, cette porte. Me cae bien la porte, Roderick. Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière? Eh ben, Hugo dort, alors. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí en este punto. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Tenemos el libro, veremos a ver si podemos curar al pequeño Hugo. Y tenemos a Roderick, que como veis es un tío contundente, ¿eh? Nos va a permitir deshacernos de los guardias pesados e incluso abrir puertas barradas o trancadas. Genial, un gran aliado tenemos. Por mi parte nada más, mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.